empecé en el mundo de la lutería porque tocaba en una banda de rock y bueno, desde el principio me había gustado más el tema de montar, desmontar la guitarra, más que propiamente el de tocar el instrumento. Yo soy básicamente autodidacta y aunque me he encargado de buscar mucha bibliografía, sobre todo en inglés, porque en español hay muy pocas cosas, ha sido básicamente probando y descartando los métodos que no funcionaban. Lo que yo buscaba cuando empecé a fabricar instrumentos era principalmente mejorar la calidad de lo que podía comprar con el bajo presupuesto que yo tenía en una tienda. Y aparte, además, pues customizarlo, adaptarlo a una estética diferente. Los modelos, que no son, muchos de ellos no son ni siquiera parecidos a los típicos modelos que puedes encontrar en la calle. Y aparte, yo creo que destaco en cuanto a cualidades sonoras y la versatilidad y la ergonomía, la comodidad que tienen estos instrumentos a la hora de tocarlos, que yo creo que es bastante superior a la media. Antes sí que fabricaba réplicas de otras marcas o guitarras a partir de un boceto que el cliente traía, pero eso ya ha pasado a ser más bien una fabricación de customizar los propios modelos que yo ofrezco. Y últimamente la mayoría de encargos llegan desde Alemania, desde Inglaterra, desde Francia también, que son los países que estoy visitando básicamente. Mi deseo sería que mis guitarras tuvieran el reconocimiento necesario para poder tener un taller con éxito y poder dar trabajo a dos luthieres o tres luthieres jóvenes que pusiesen tanta pasión en esto como pongo yo.